¿Qué tal, amigos? Bienvenidos de nuevo aquí a su canal. El día de hoy vamos a estar tuneando el deck Deadly Disguise con $12. Es muy económico de modificar, no es un mal deck, además te da una Jeskai's Wheel. El peor de los decks es el Boros y sabes que no lo voy a tunear, es una porquería. Ya el review ya está listo para que lo veas. Sin embargo, este deck en un entorno casual con poco puede funcionar. No te voy a decir que esto es para que juegues torneos, porque no es así. Deja bastante que desear al final del día. Sin embargo, pues bueno, se modifica fácil. Entonces, cartas a quitar en considerando, enlace en la descripción, y las cartas a poner en el banquillo. Y una carta vale $5, esa la puedes proxiar, para que te salga todavía más económico. Entonces, ¿qué le quitamos al deck? Vamos a quitarle 19 cartas que realmente no ayudan. Por ejemplo, Bloodhatch Nantuko. Este insecto, pues cuando se le hace daño, pones insectos 1-1. Si bien tiene morfosis, es irrelevante. No lo necesitas. Luego tenemos Duskana de Rage Mother. Yo sé que te gusta la osita. No, no, esto hazle otro deck. Aquí en este deck no funciona. Master of Pearls, lo quito para poner algunas cosas mejorcitas. No es que sea malo, sin embargo, cuesta mucho transformarlo. Y si se lleva muy bien con la comandante, pues lo transforma sin pagar su coste, básicamente. Sin embargo, pues como que sí, ya es como para pegar mucho. Hay mejores cosas. En la entidad del espejo, lo mismo que el Master of Pearls. Siento yo que vamos a estar usando más el maná en otras cosas, ¿verdad? Nejeb de Eternal. Es buena reimpresión, pero aquí no sirve de nada. Ya hiciste megamorfosis, manifestación y todo ese tipo de cosas. Esto en la fase post-combate ya es demasiado. Tenemos también que quitar al Root Elemental. ¿Por qué? Si bien pega 6 y pues te pone algo de la mano en el campo directamente, pues no tienes el Drasis. Yo se lo quito, realmente se lo puedes dejar, pero pues, no pasa nada si se lo quitas. Y también una criatura que le vamos a quitar, Salt Road Ambushers. La estoy dudando porque a lo mejor sí puede ser interesante, pero es que es algo lenta y mejor le pongo cosas más eficientes. Sorceries que le quitamos, Fel de Mighty. Pues es un limpiamesa. No queremos que no, limpiar la mesa. Nos la van a limpiar. Mejor nos protegemos. Mejor nos protegemos. Hasta me enojo de esto. Entonces, pues bueno, eso se lo quitamos. Un Exploded Absence. Es innecesario, aunque está removiendo algo, le está dando algo, así que no, mejor quitamos esto. Y de artefacto le quitamos el bestiario. Si bien tiene utilidad y es draw power, es innecesario, tú pégale. De Lance le quitamos 8, le vamos a quitar las Bound Lands, por supuesto, porque ya es 2024, no es 2012. Deja de jugar esta basura, por favor, no eres un deck de Landfall. Le quitamos Gravel Tour, también le quitamos Cross and Verge, demasiado lenta, no ayuda en nada y da incoloro. Mossfire Valley, no quieres calar esto en tu primer turno, así que mejor quítalo. Santuario Selenia, por supuesto, lo quitamos. No sé por qué está el Shrine of the Forsaken Gods. No, no le veo sentido, esta LAN no tiene sentido, entonces la quitamos. También la Sungar Spray se la quitamos y el Templo del Dios Falso, pues, porque este va a ser un buen deck y no una basura donde pones este tipo de cosas. En fin, ¿qué le ponemos? Downing Purist, esta cosa la pones boca abajo, la morfeas con 2 y cuando hace daño a un jugador puedes destruir un encantamiento. El removal es eficiente, no es malo, testéalo. Eevee Interlude, pues básicamente es la carta que más cuesta de las que vamos a conseguir. Esta la puedes proxear, $5, exiles cualquier número de criaturas que tú tengas, las devuelves al campo bajo tu control al comienzo del próximo paso final. El truco con esta carta y con varias cosas que vamos a usar de blinkeo es que cuando exilias una carta que está boca abajo, digamos, por ejemplo, ¿dónde está? Con Disguise, llega ya transformado. No se activa el efecto de cuando es volteado porque pues, nunca lo volteaste. Pero si digamos es un Cross and Close Creeper y no te dejan jugar tu comandante o ya cuesta demasiado, lo pones boca abajo, lo blinkeas y ya es un 13-13. Entonces funciona. Además de que el Interlude te protege de limpiamesas, en cierta medida. Farsight se lo ponemos, ¿por qué? Pues necesitamos rampearnos, necesitamos tener acceso al maná, y pues ya tenemos Nature Lore y lo que viene siendo 3 Visits, entonces podemos jugar a Farsight, y tenemos lands que buscar con esto. Dos bosques, el deck es base verde, hay que ponerle más bosques. Greenbelt Radical, esta es una incomún de la edición de Carlo Manor. Cuando es volteado boca arriba, se le pone un contador +1/+1 en cada criatura que tú tengas y ganan trample.
Me gusta más que un más dos que el Master of Pearls. Puedes jugar los dos, ya sabrás tú, pero me gusta esta cosa y pega macizo. Además, es sexy. Stordon, se lo vamos a poner $1. Cuando hace daño de combate un jugador, jalas una. Sencillo, simple y tiene trampol. Lo quieres jugar con Morphosis. Giving Instigator. No pensé que este Goblin fuese jugable. Pero en este deck está muy interesante. Cuando lo transformas, cuando lo pones boca arriba, mejor dicho, si es tu turno, ganas el control de una criatura, ¿sí? Se endereza y gana haste. Obviamente, primero atacas, lo volteas con tu comandante, le quitas un posible bloqueador. Ya no puedes atacar porque ya declaraste atacantes. Sin embargo, pues ahí ya funciona, ¿verdad? O lo puedes hacer antes y le pegas al oponente macizo. Es una carta con efecto acto de traición a velocidad instantáneo. Testéalo, es bueno en este deck. Offender at Large también es una común de la nueva edición. Cuando es volteado boca arriba o cuando llega al campo, hasta una criatura gana +2/+0. Pega 5. Lo pones boca abajo porque tiene Disguise, pagas 3. Lo pegas con tu comandante, lo volteas, pega 5. Paga +2 a este, pega 7. Eso está muy bien. Tenemos Pine Walker. Cuando es volteado boca arriba, enderezas una criatura, ¿sí? Y pues bueno, a la criatura que se volteó boca arriba. Funciona, es bastante decente y pega macizo. Es un 5-5. También le vamos a meter Radiant Grove. Es un Bosque Plains. Cuesta 35 centavos. Es una land común. También le vamos a meter lo que viene siendo la land. Aquí está. La Gruul. Wooded Richland. Bosque Montaña. La buscas con tu Farseek. Vamos a ponerle Vengeful Creeper. Cuando es volteado boca arriba, destruyes un artefacto o encantamiento. Es removal. La formación. Unbreakable Formation. Proteges a tus criaturas ya que son indestructibles con esta cosa. Funciona muy bien. Timur Charger, este caballito está muy interesante porque el Morphosis, el coste es que reveles una carta verde de tu mano. Y cuando es volteado boca arriba, una criatura gana trample. No está mal. Funciona. Y además puede ser equivalente a un mini truco de combate. Este Ring Wildwood lo vamos a poner aquí. Es una land que se convierte en criatura. Le quitamos Boundlands y le ponemos algo con lo que podemos pegar. Las Boundlands, insisto, no son buenas, por más que te lo diga la gente. Fruit Board Defenses tiene Populate, clonas un token tuyo y tus criaturas son indestructibles. Una común bastante útil en decks de criaturas. Raging Ravine lo ponemos, lo mismo que el Steven Wildwood, por 50 centavos, está muy bien. Y pues la última. El ángel de la restauración, Flash, vuela. Cuando llega al campo, puedes exiliar una criatura que no sea ángel que tú tengas. Si lo haces, vuelve al campo bajo tu control. Entonces, blinqueas algo. Digamos que tienes a la Chroma boca abajo. No es nada. Entonces la blinqueas. Y ahora ya es una Chroma total que le va a pegar al oponente el siguiente turno o después. Y además de que te ayuda a que no te hagan removal. Ese es el tuneando el deck. Bastante económico. Si compraste el deck porque pues viste que tenía una Jeskai's Wheel y vale la pena, pues sí, el deck vale la pena. Y lo quieres tunear para una mesa, no me gusta decir nivel bajo, pero bueno, una mesa casual, funciona. Entonces, pues sí, lo tuneamos, enlace en la descripción, cuídate mucho y nos vemos en el siguiente. Chao.